quienes trabajamos como taxistas, con cada pasajera o pasajero se nos abre un mundo de encuentro, muchas veces de sorprendente y enriquecedora comunicación humana. De repente venimos, como nos viene sucediendo, con un día malo de trabajo, y en una esquina te hace señas para subir alguien que, cuando te das cuenta quién es, te cambia el día. Tengo el enorme placer de decirles que imaginariamente viaja con nosotros en este tramo de la tarde para el espacio Mucho Más Que Mujeres Taxistas, la actriz Rita Cortese, a quien ya saludamos. Hola Rita, buenas tardes. Qué alegría recibirte en nuestro programa Taxi Hoy. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, muy, muy contentas y contentos de tenerte en el programa. Muchas gracias, igualmente para mí, es un honor. Una entrevista, como si te parece, como si estuviéramos viéndonos por el espejito retrovisor del taxi. Dale, estoy muy acostumbrada. Dale, sí. Ah, bueno, muy bien, viajas en taxi entonces, eso está muy bárbaro. Bueno, juego con esa imagen y te digo que te veo muy contenta, ¿sabes? Y también te digo que nos sumamos a tu alegría, las y los taxistas, por el lanzamiento de la radio del Instituto Patria, Vientos del Sur. Y para empezar, te pedimos que nos cuentes, que compartas con la audiencia de la radio también, de qué se trata este proyecto, cómo y cuándo surgió. Mira, te agradezco muchísimo que me permitas difundir esto, porque es un proyecto muy querido por nosotros. ¿Cómo surgió? Surgió mientras yo limpiaba mi casa. Y entonces yo, el instituto, yo pertenezco al Instituto Patria, estoy en la parte de cultura del Instituto Patria, sí. Y entonces el instituto tiene que tener una radio. Entonces me conecto con Claudia Villamayor, que es una de las referentes de, muy importantes, de casi todas las radios comunitarias de Argentina y de Latinoamérica. Y entonces la llamé por teléfono y dije, mira, quiero hacer esto. Bueno, me dijo, sí, sí, es un sí. En realidad, la radio del Patria surge como una resistencia a este momento tan duro que estamos viviendo, ¿no? Donde la palabra pareciera que está amenazada por la falta de los encuentros y demás. Bueno, surge una voz nueva que es la radio del Patria. Y es una radio fundamentalmente federal, feminista, por supuesto, y de amplitud. De preguntas, de preguntarnos quiénes somos y quiénes creemos que somos, qué país somos y qué país creemos que somos. Y esto es fundamentalmente una radio que también le habla a la política, ¿viste? Que interpele también a la política, una radio de unificación, ¿no? Y de amplitud del pensamiento, y de seguir dando la batalla cultural, que parece que hay que seguir dándola permanentemente. No parece, sino ya sabemos que hay que seguir dándola. Tal cual. Bueno, escucharte nos hace bien, porque esta iniciativa nos confirma que en medio de esta situación de pandemia se pueden concretar sueños, ¿no? A pesar de la incertidumbre. ¿Es posible soñar en la incertidumbre? ¿Cómo es obligatorio, te diría. Es casi un recurso que nos va a salvar siempre. Porque el delirio es el estado heroico de la esperanza, claro. Decía un gran psicólogo, Fernando Ulloa. El delirio, que puede ser equivalente al sueño, es el estado heroico de la esperanza. Y si es un estado, por eso la radio nació en resistencia, y se hace en resistencia, porque viste que con el tema de las redes, y demás, lo que ocurre es que, bueno, a veces hay imperfecciones sonoras, si bien hay un equipo bárbaro y demás, pero bueno, es así, es una radio online, una radio que atraviesa los problemas que atravesamos todos hoy con respecto a la conectividad, ¿no? Claro. Y en medio de este ruido comunicacional lleno de fake news, de palabras cargadas, ¿no?, de violencia, de periodistas que desde la mañana hasta la noche fomentan el odio, pareciera que muchas y muchos de nosotros buscamos estos refugios, ¿no?, y creemos en otro tipo de comunicación también. Sí, y fundamentalmente tenemos que creer siempre a partir de nuestra honorabilidad, ¿no? La honorabilidad de cada uno de nosotros es lo que... Esa es la gran revolución cultural. Claro. Esa es. Siempre tenemos que partir de nosotros. Y yo creo que también una de las grandes batallas para mi gusto... Por supuesto que las noticias falsas... que son las fake news, pero vamos a decir noticias falsas,
que es la traducción, ¿no? De, sí, tal cual, exacto. Sí, están generadas ni siquiera por los canales de televisión. Los canales de televisión ya sabemos perfectamente que son herramientas de un sistema hegemónico y opresivo, ¿no? Porque que ha transformado de una manera y ha achicado el pensamiento de nuestro pueblo y de casi todos los pueblos del mundo. Esa es la dirección hacia donde va el mundo, ¿no? Hacia una derechización y un nivel de exclusión muy grande, ¿no? El tema más doloroso, me parece, que es cuando vos ves que quien está más en estado de vulnerabilidad, más despojado y demás, le hace caso a ese Estado que lo va a seguir despojando y excluyendo, ¿no? Claro, claro. Eso es lo más doloroso. Porque, bueno, la derecha es siempre la derecha y siempre va a querer tener los lagos dentro de sus predios, de sus campos, y cuando alguien toma un terreno porque no tiene su casa y su hábitat, le parece que es una persona que está avasallando los derechos. Y los que primero avasallan los derechos, por supuesto, es justamente la derecha que siempre roba, ¿no? Que siempre es propia, es la que quita, pero no le quita ni siquiera a otro, ya es mucho más grande a quien le quita a la naturaleza, quita el territorio, ¿no? Como siempre lo ha hecho ancestralmente acá y en el mundo entero. Pero bueno, cuando pasa lo de Derqui, ya todo el mundo dice, no, bueno, pero no puede ser, entonces, ¿cómo es posible? Pero ¿por qué no vas a gritar en la puerta a los señores que roban lagos? Exacto. ¿No? Sí, tal cual. Te cuento que nos van informando que hay mensajes que llegan. Te decía que estábamos en un viaje en taxi, que nos estábamos mirando por este espejito retrovisor, y las compañeras también se van sumando con algunas preguntas para vos. Vamos a escuchar a una a ver qué nos dice, si te parece. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra, soy compañera taxista, los escucho todos los viernes, me encanta el programa Taxi Hoy, tratan la problemática del taxista, lo que está pasando, la situación social, así que no me lo pierdo y me encanta. Pero hoy llamé porque está Rita Cortese y es una actriz de excelencia que tiene una presencia y una sensibilidad en el escenario únicas y además excelente cantante. Yo le preguntaría a Rita cómo están atravesando los actores esta falta de trabajo, esta situación crítica en estos momentos de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, ahí está Sandra. Sandra es sí. La taxista que nos está acercando, bueno, muchas cosas. Habló también de vos y no, nos encanta porque se entusiasman, ¿viste? Nos entusiasmamos todos. Lo que pasa en la situación, mira, es que la verdad que los actores, los cantantes, los bailarines, la gente que pertenecemos a las bellas artes en el campo popular, realmente tenemos la misma suerte que ustedes. Si hay plata en la calle, suben pasajeros de taxi. Claro. Si hay plata en la calle, van al teatro. Si no hay plata en la calle, no van al teatro. Sí. Estamos muertos. Tampoco suben al taxi. Sí. Esto es así. Uh-huh. Tenemos una impermanencia en el trabajo bastante parecida. Sería casi igual, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, lo que yo puedo decirte es que en este momento, por suerte, ustedes tienen la posibilidad de salir a trabajar. Están a la suerte de la demanda, ¿verdad? Sí. Pero nosotros no. Los lugares nuestros están absolutamente cerrados. Sí. No podemos trabajar porque realmente en este momento de enfermedad de los pueblos del mundo, que eso es lo que significa pandemia, sería un riesgo muy, muy grande, ¿no? No se puede hacer. Realmente yo entiendo que en este momento el Gobierno Nacional, en la figura de su presidente, su vicepresidenta y su equipo, su gobernador de la provincia de Buenos Aires y todo su equipo, realmente están haciendo lo imposible para sacar un país adelante que estaba derrotado por el macrismo, por la derecha, uh-huh, expropiado, expoliado por la derecha. Y bueno, además, a los dos meses aparece esta enfermedad que ha devastado el mundo entero. Y lo que sí siento y agradezco es que hay un Estado presente. Uh-huh. Siempre uno va a pedir más, porque siempre queremos
queremos más presencia del Estado. No sé si se puede más en este momento, ¿no? Sí, compartimos tu apreciación sobre esto. Un detalle más, el otro día te escuchábamos en una nota, en esta representación que a veces nos hacemos de actores y de actrices como que tienen mucho dinero, y recién cuando describías, ¿no? Y empáticamente compartimos el problema del dinero en la calle, que si hay, suben a un taxi o van a un teatro, y si no, no. A veces está esto fantasioso de creernos que ustedes tienen dinero, ¿no? Que todos tienen dinero, y no es así. No, los actores que tienen dinero realmente son pocos. Son contados con los dedos de la mano. Eso es así. Y yo creo que cualquier persona del público debe intuir quiénes son. Después los demás tenemos más o menor suerte de trabajar durante muchos años en la vida y de poder haber tenido la inteligencia de saber que tenemos que cuando no tenemos trabajo tenemos que vivir del ahorro que supimos hacer cuando trabajamos. Por lo tanto, el actor jamás trabaja. Es muy difícil que un actor se te puede dar la posibilidad de tener una obra de teatro 4 o 5 años, estar en un gran éxito, salvar, que te salva la vida. Te salva la vida. Estar en un gran éxito de 4, 5, 6 años de teatro, bueno, es fantástico. Es una bendición. Pero en general, eso no ocurre. Son tocados por la varita mágica. Sí. Después estamos los que trabajamos 8 meses, y esos somos los afortunados de la profesión, y 4 meses no. Claro, sí. Muy difícil trabajar los 12 meses del año, ¿me entendés, vida? Sí. Muy difícil. Sí. Entonces, vos durante 8 o 9 meses trabajás, y tenés 4 o 3 meses, eso los que trabajamos mucho. Imagínate el resto. Claro, tal cual. Me hace enseña que tenemos un mensaje más, Rita, para escuchar de otra compañera. Buenas tardes, mi nombre es Valeria, soy compañera taxista de la Asociación Taxistas de Capital. Quiero aprovechar este espacio en saludar a la compañera Rita y felicitarla por este emprendimiento que se va a realizar en el Instituto Patria, donde le vamos a seguir poniendo voz a la resistencia que ya veníamos resistiendo en las épocas más duras, que fue el macrismo. Y comentarle también que desde la Asociación Taxista de Capital formamos parte de la Comisión de Transporte en el Instituto. Un fuerte abrazo y saludos a nuestra compañera Rita. Bueno, ahí estaba Valeria contando. Bueno, un saludo muy fuerte. Yo primero también quiero felicitar a las mujeres taxistas que en un gremio tan machista como el de los taxis han podido hacerse ese lugar que tanto respeto tienen por todos y por todas, y creo que por muchos de los compañeros también, ¿no? Porque por suerte hoy el camino de la liberación de la mujer es con el hombre, no es sin el hombre, ¿no? Sí, es con el varón, no es sin el varón. Así que bueno, yo me alegro por aquellos que sepan comprender esta y abrigar esta lucha tan tan importante y que ya no tiene marcha atrás de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido ustedes son pioneras. Bueno, así es, verdad, y contarte, ¿no?, que nos sentimos en este programa, por ejemplo, lo estamos haciendo mujeres y hombres taxistas. Eso y eso es fantástico. Nos pone de cara a lo que estás planteándonos, y claro, también nos interesaba conocer, y te adelantaste, y me encanta lo que nos vas diciendo, cómo ves, ¿no?, este rol en este tiempo tan clave para, como protagonistas, ¿no?, a las mujeres. Es que en este momento las mujeres realmente estamos siendo protagonistas de la historia. Y por eso creo que es con el varón, no es sin el varón. Yo creo que también hay un punto con mayor de los cariños y los respetos. El hombre a veces se siente un poco que no sabe muy bien cuál es su lugar en este momento. Porque está como... Realmente el avance femenino en estos últimos años ha sido fantástico, ¿no? Y desde las chicas que salen del colegio, ¿no?, que ya están
ya están luchando desde, y hacen recapacitar a sus padres o sus abuelos, ¿no? Esto es muy claro, esto se ve, y eso es fantástico, y también los compañeros están mirándolo, entendiendo esto, que bueno, que hay algo que tenía que cambiar en algún momento, ¿no? Bueno, digamos, el que no se va acercando a esta a este tema, el que no lo va comprendiendo, y se va a quedar afuera, ¿eh? Sí, tal cual, es así, es una gran marea, exacto. Es una marea verde que bueno, que está, pero la marea verde siempre tenemos que saber que es conjuntamente con el varón, no es sin él. Exacto, exacto. Rita, queremos que nos cuentes para el cierre un poquito más, porque estamos ahí como muy atentas y muy atentos a lo que va a pasar en Vientos del Sur el sábado, a las 20 horas, ¿verdad? Tránsito poético te tiene también ahí. Sí, ahí estoy haciendo poesía con Fernando Noy. Ajá. Y trayendo a los grandes poetas argentinos. Y convocando, es muy muy interesante porque se convoca también a los amigos de esos grandes poetas. La primer poeta que trajo Fernando es un gran poeta, Fernando Noy. Uh-huh. un gran maestro, y bueno, y además es un personaje muy particular de todo el underground de la Argentina y de Brasil y demás. Y es un hombre de un refinamiento muy, muy, muy particular. Y estamos juntos hace 40 años. Ya están haciendo poesía permanentemente él, yo siguiéndolo, invitándolo a mis espectáculos. Y así estamos compartiendo esto. Y él tiene la capacidad de convocar realmente las más grandes figuras de la poesía argentina. Y ha sido amigo íntimo de Alejandra Pizarnik. Y bueno, y también amigo de Olga Orozco, a quien vamos a... Este primer sábado van a escuchar historias de Pizarnik, y el próximo sábado Olga Orozco, y son las grandes poetas argentinas, grandes poetas y poetas varones argentinos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, saber la cotidianeidad de esas personas, porque el poeta tiene como un hálito, ¿no? Sí. Siempre. Uh-huh. El poeta parece inconmensurable, resulta que uno... tiene, a mí me pasa, ¿no? Yo tengo como un respeto, creo que son como así personas que no sé qué, como ángeles. Claro. Y resulta que no son ángeles, son personas muy, muy, de una cotidianidad muy genial con su momento de trance, ¿no? Yo creo que el poeta siempre está en un trance religioso muy particular, por eso se llama tránsito, ¿no? Bueno, ahí estaremos en la sintonía de Vientos del Sur el próximo sábado a las 20. Bueno, saludarte, despedirte. Elegimos este tema de cierre interpretado por vos, porque sos una gran intérprete y te valoramos muchísimo, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias, y yo también quiero decirle que jamás he subido a un Uber. ¡Esa! Además, te amamos, mira. ¿Sabes por qué? Porque creo que el taxi es un hecho cultural argentino, sobre todo en Buenos Aires. Te queremos muchísimo. Chao. Y te valoramos y te agradecemos este paso por Taxi Hoy. Un gran abrazo. Chao, querida. Chao. Chao. Chao.